¿Cómo te has desarrollado este año en Tumbes? Bueno, este año de gestión ha sido muy, muy, muy trabajoso. Se ha trabajado varios puntos en la agenda nacional, como es la de la modificatoria de la ley, de nuestro reglamento, con la finalidad de darnos autonomía a todos los colegios odontológicos regionales. Eso ha sido un trabajo arduo que se ha venido comenzando desde las primeras sesiones ordinarias, y también lo que respecta al residentado odontológico, lo cual viene a ser uno de los grandes logros de esta gestión. Esperamos que el decano nacional nos dé una buena noticia muy pronto y ya pueda ser aprobado. ¿En cuánto se refiere a la autonomía y en cuánto se refiere a recurso que estuvo entrampado también en cierta forma con los colegios regionales? Definitivamente nos beneficiaría a Tumbes como región técnicamente pequeña. Como sabemos, tenemos 35 cirujanos dentistas inscritos en el Colegio Odontológico aquí en Tumbes. Mejoraría sustancialmente la situación en cuanto a los aportes y a los apoyos que nos podría dar el Colegio Odontológico Nacional. Y claro está de que esa es la política descentralista de nuestro actual decano, el doctor Raúl Botetano, cuya visión es expandir los colegios odontológicos regionales a través del apoyo descentralizado. Al inicio se tenía una idea de que nos quería quitar todo el apoyo definitivamente, pero eso no ha sido así. ¿En cuanto te refieres a la reglamentación, se está proponiendo y se está, dando ideas y proponiendo nuevas cosas para esta nueva reglamentación con todos los decanos regionales? ¿Cuál es el aporte de Tumbes que lo siente en este momento? Nosotros hemos llevado como Colegio Odontológico Regional una propuesta básica, que al raíz de que nuestro colegio es con 35 solamente personas, 35 cirujanos dentistas conformados, que el apoyo del Colegio Odontológico Nacional a raíz de la descentralización no deje de llegar. Hemos propuesto que sea a partir de 100 colegios odontológicos regionales, que cada colegio obtenga su RUC y a la vez su propia tributación. Que a nosotros como colegio odontológico pequeño, con las pocas aportaciones que tendríamos, nos llegaría técnicamente a desaparecer económicamente. O sea, nuestra propuesta va como a una gran parte de los colegios odontológicos, que esta unificación todavía continúe hasta que nos haga subsistibles en el tiempo. Hemos llegado a un consenso de que con no menos de 100 cirujanos dentistas inscritos. Propuesta muy bien tomada por nuestro decano nacional en la última conversatorio que tuvimos en Lima. Lo ha tomado porque ha visto que es una gran preocupación de nuestros colegios odontológicos regionales llamados pequeños, por la cantidad de colegiados que tenemos, y me alegra mucho que haya sido muy bien tomado de su parte y sobre todo que lo haya sometido a consulta. Eso significa de que hay democracia. O sea, no es cierto lo que se venía diciendo en los rumores y de que tenía que ser maniteado, que tenía que ser mangoneado, que tenía que ser autoritario. Verdaderamente no ha sido así, eso lo hemos podido observar en la última reunión, y realmente él ha demostrado que el afán de consensuar, el afán de querer hacer bien las cosas con nosotros ha estado presente en la última reunión. Tan es así que nos hemos quedado conversando hasta tan altas horas de la noche, no habiéndose nos exigido nada y nada en ningún momento, y sin haber hecho ninguna acta de por medio. Simplemente fue un conversatorio en el cual nosotros llegamos a acuerdos y él los ha tomado bien y lo está sometiendo a sus asesores, que definitivamente llegarán a un buen acuerdo y se verán en la próxima sesión ordinaria. ¿Qué le parece esta gestión? Una gestión descentralizada, una gestión donde un decano ha viajado región por región y está constatando insistuamente la labor y el problema que radica en cada región. Bueno, son 11 años que ya llevo, más de 11 años como colegiado, y hasta ahorita no había sido invitado, hasta ahora como decano, bueno, que me toca presidir, obtener este cargo, a una reunión con un decano nacional. De repente se habían hecho en la ciudad de Lima, pero no descentralizadamente. Esto parte de su idea, ¿no? De la idea descentralista que él tiene a nivel de todos los colegios odontológicos regionales, de mejorar su situación, de conocimiento, de que no todo lo que se dice es verdad, sino él trae la información verídica y real de lo que está plasmado en documentos. Eso es bueno porque no solo permite al decano regional de repente sentar su idea, sino que los colegas también conozcan la realidad de la mano y de la boca del mismo decano nacional. ¿Y cuánto se refiere al residentado odontológico, que es un sueño anhelado, digamos, tanto para lo que trabaja en el sector estatal como para lo que trabaja en el sector privado?
se avecina nuevas ideas, se avecina nuevos aires, y aparentemente se puede hacer ya próximamente en cuestión de días y horas este anhelado hecho. ¿Qué le parece esta gestión? ¿Cómo lo ve esta gestión que va a beneficiar a todos los odontólogos y para el bien de los odontólogos? Claro, ese es un sueño de colegas de mucho tiempo. Se ve concretado ya con el esfuerzo y sacrificio que se ha hecho en el Congreso de la República, que ha hecho el doctor Raúl a lo largo de su gestión, por la modificatoria de la ley, el cambio de algunos párrafos de la ley y la modificatoria del reglamento, y más aún con lo del residentado odontológico, ¿no? Que eso anhela, o es un sueño anhelado, mejor dicho, por todos los profesionales de la salud odontólogos a nivel de las regiones. Esperado desde muchos años. Esperamos estar a la par con el médico, con nuestras especialidades pagadas, porque antes nos costaban, ahora van a ser pagadas por la misma institución, lo cual hace que el doctor Raúl se vea de que está haciendo el esfuerzo por todos los cirujanos dentistas, tanto públicos como privados, que trabajamos en instituciones públicas y como los que trabajan en instituciones privadas.